soy Iris, bienvenidos a mi canal. En días pasados terminó el manga de Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotoje y llegó el momento de explayarme haciendo un video exclusivo de esta historia. Una historia que me enganchó, con la que me obsesioné como no me pasaba desde, pues, Naruto. Con esta historia sufrí y gocé a lo largo de 205 capítulos, me encariñé con los personajes y llegó el momento de decirle adiós. Kimetsu no Yaiba nos cuenta la historia de Tanjiro, un chico que es el hermano mayor, el pilar de la familia, y un día cuando va a vender carbón, regresa y se encuentra con que toda su familia ha sido masacrada, excepto su hermana Nezuko, que aún vive, pero Nezuko ha sido convertida en un demonio que logra mantener un reducto de humanidad y se niega a atacar a su hermano o a cualquier otro humano. Tanjiro empieza a entrenar para convertirse en un cazador de demonios con la esperanza de encontrar una cura para Nezuko y que vuelva a ser humano. De eso trató Kimetsu no Yaiba. Contó con 205 capítulos, un anime de 26 episodios y una película que estará próxima a estrenarse, aunque no sabemos cuándo porque el coronavirus pues se ha llevado por delante muchos planes de la industria del anime. Entonces, ¿quién sabe cuándo se estrene y cuándo la pueda ver en México? En resumen, pues es una historia que ya dije, a mí me encantó, pero sí creo que pudo ser mucho mejor de lo que fue. A diferencia de otras historias que se alargan innecesariamente y eso se nota, a Kimetsu no Yaiba le hubiera hecho mucho bien unos 50 capítulos más, quizá hasta 100. Creo que uno de los grandes misterios va a ser por qué Kimetsu no Yaiba terminó tan rápido, por qué duró 205 capítulos. No es por una cuestión de ventas, porque el manga rompió récords, literalmente le arrebató el récord de ventas a One Piece y dominó el top 10 con 10 de sus tomos en ese top 10. Ventas tenía para dar y repartir. Me imagino perfectamente a los ejecutivos de la editorial rogándole y amenazando a Koyoharu para que siguiera con la historia, que se aventara 500 capítulos para aprovechar el tirón, pero pues no fue así. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Hay muchos rumores, la verdad quizá nunca la sabremos, pero lo único innegable es que la historia merecía más. Creo que hay tramas que se plantearon de los que después no supimos nada, le faltó desarrollo a algunos personajes. Muzan es un gran villano porque es sádico, es poderoso, detona cosas, es muy astuto, pero es un mal personaje. No está desarrollado, creo que nunca lo terminamos de conocer, vimos como algunos flashbacks, pero así trabajado a profundidad, no. Como villano y como personaje creo que a Casa le da 1000 patadas, pero bueno, ese fue uno de los errores o de los puntos flacos de esta historia. Si comparamos el anime con el manga, creo que este es uno de los casos en los que el anime es mejor que el manga, porque pues muchos dicen que Kimetsu es aburrido. Creo que sí, sobre todo en los primeros tomos donde está planteando todo, pero el anime hace mucho más emotivos ciertos sucesos del manga, a veces con un elemento muy pequeño, no solo con la musicalización. Por ejemplo, el capítulo 17 de Zenitsu, cuando está en la montaña de las arañas, es mucho más emotivo en el anime. Ya no digamos la pelea, que pues por obvias razones de adaptación visual es brillante en el anime, pero tan solo la presencia de Chuntaro lo hace más emotiva esa parte. Y hay otros momentos en donde el anime supera al manga. Creo que el anime, tan exitoso y tan bien hecho en su animación, en su musicalización y toda la cosa, contribuyó al boom de la historia, porque cuando se estrena el anime, creo que estaba el tomo 17 y las ventas se fueron a las nubes. Para mí, el anime le da el impulso que le faltaba a la obra de Koyoharu Gotoje. Sobre Tanjiro, he visto muchas críticas al personaje principal. Miren, últimamente me ha pasado en el anime que no soy fan de los protagonistas, pero Tanjiro me gusta mucho, no es la octava maravilla. Es un protagonista clásico del shonen, quizá no de la actualidad, porque en los últimos tiempos el protagonista del shonen quiere ser el mejor, quiere ser el campeón del voleibol, quiere ser un gran héroe.
siempre busca como ser el mejor. Mientras que Tanjiro no. La única motivación de Tanjiro es Nezuko. Tanjiro no quiere ser el mejor cazador de demonios. Ni siquiera como tal creo que quiera proteger a toda la gente. O sea, sí, pero no es su motivación principal. Esa motivación es Nezuko. Él entrena, sufre y combate por Nezuko en primer lugar. Después, las demás personas. Entonces, ya es como un poco clásico del género por ser un personaje sacrificado, bueno, noble. Porque Tanjiro es un corazón muy puro, es un ser de luz maravilloso, pero hasta ahí. Entonces, creo que como un personaje así que ustedes digan, ¡wow! ¡Súper maravilloso, súper trabajado! Pues no. Pero sí es un poco diferente de la tendencia actual de los protagonistas de los shonen, aunque va más en la línea de los clásicos. Y bueno, hablando del final, fue fanservice puro y duro. El capítulo 205 fue un epílogo en donde es como si Koyoharu hubiera dicho: ya los torturé a lo largo de 204 capítulos, ya vieron a sus personajes favoritos morir, ser mutilados, torturados, sufrir con sus infancias y sus recuerdos, voy a darles algo bonito. Y curiosamente, a pesar de que está lleno de fanservice, hay gente a la que no le gustó lo que pasó con ciertos personajes, y lo entiendo, sobre todo con el descendiente de Inosuke, pero fue lindo, es decir, vimos que algunos personajes cumplieron la promesa que hicieron. Hay con otros que fue así como de, al fin son felices después de todo lo que pasaron a lo largo de los otros capítulos. Ay, este personaje está sonriendo y es tan hermoso verlo sonreír así, sin culpa, sin pesar. Pero, sí, o sea, es fanservice puro y duro. En mi opinión, hubiera sido un mucho mejor final el 200. Con el 200 nos destrozaste el corazón, Koyoharu, pero era un poco más arriesgado. Mi final perfecto hubiera sido: te aferras al 200, el 201 era como un cierre de qué pasó después del final de la batalla con los personajes que sobrevivieron, y el 202 era el 205 mostrándonos un epílogo bonito de todos los personajes. Ese hubiera sido mi final ideal, el final perfecto, pero bueno, no voy a despreciar ese fanservice bonito. Y ahora sí que viene la lluvia de spoilers, porque voy a hablar de varios puntos de la historia. La historia tuvo muchos momentos impactantes y quizá mis favoritos pues sean parte del arco del tren, sobre todo cuando Tanjiro está en el sueño y después el final de ese arco de Rengoku. ¡Oh, qué dolor! El capítulo 199 con todos los sobrevivientes peleando por un segundo más para que la luz acabe con Muzan, con Himejima, jalándolo por la cadena, con los cazadores sobrevivientes, aventando cosas para que Muzan no se pudiera acercar a la sombra, atropellándolo todo, ganando segundo a segundo para el amanecer. A mí me encantó eso. El arco de Douma, tanto la pelea con Shinobu como la pelea con Kanao e Inosuke. Cuando Zenitsu ve a su abuelo después de la pelea con Kaigaku. Y Muzan presentándose ante Oyakata-sama y desatándose todo. Esos fueron como que mis momentos favoritos. Hay otros, pero creo que esos fueron los mejores. Pero Kimetsu también tuvo momentos débiles en los que Koyoharu planteó tramas, abrió caminos y a la hora de la hora, por razones desconocidas, no los recorrió y esas tramas se quedaron ahí en el aire y son como los grandes misterios, las grandes cosas que le faltó desarrollar y por lo cual la historia hubiera agradecido 50 capítulos más, si no es que hasta 100, para que todo eso terminara de cuadrar. Creo que el más sangrante, el más notorio es el caso del lirio azul, que lo plantea Muzan y después jamás vuelve a ser mencionado. Apenas aparece creo que en la portada del 204 y en el 205 vuelve a aparecer dándonos un cierre, como explicándonos, ¡ah sí! Se me había olvidado, pero lo voy a resolver de esta manera. Como diciéndonos que Inosuke, bueno, el descendiente de Inosuke lo encontró, no sabían qué era y la flor después marchitó y ¡pum, pum, tan, tan! Aquí se acabó esta trama.
Creo que lo que pasó es que Koyoharu había planteado ciertas cosas para el futuro de Musan y a la hora de la hora no se convenció de eso, no sé por qué, y ya no supo qué hacer con eso y lo dejó ahí. Otra cuestión es la 13ª postura, que abarcó mucha parte del arco final o también parte de la pelea contra Akaza y pues termina un poco en nada, es decir, Tanjiro lo adapta a su manera, como no tiene la 13ª postura, lo que hace es pelear en ciclo y, o sea, como que no me molesta tanto esa estrategia, pero entonces sentí que fue algo mal llevado, que no terminó de explotar, que Koyoharu no supo cómo manejar y así se quedó. Me gustó cómo terminó siendo la pelea contra Musan, es decir, peleando estocada tras estocada, aventándole las espadas, ensartándolo contra la pared, una tras otra cosa. Sí me gustó, pero era como de no aprovechado todo lo que había trabajado antes. Y la hija de Musan, que al principio cuando conoces a Musan y está con su hija y su pareja es como... ¡Oh! Y después no vuelve a mencionarse nada. Creo que es parte de lo mal trabajado que está ese personaje. Pudo habernos mostrado esa doble vida de Musan, ese cómo afectaba esa identidad como humano, pero se quedó ahí, en el aire, y ya. Hablemos del manejo de personajes femeninos, porque también es un tanto contrastante. Por ejemplo, en la parte mala, Kanao solo tiene un gran momento de lucimiento, que es la pelea contra Douma, en el enfrentamiento final contra Musan. No aporta gran cosa. De hecho, como su gran momento es ser la damisela en apuros, porque aparece Tanjiro y la levanta y la carga y la protege. Ese fue su gran momento. Bueno, sí, al final, cuando Tanjiro se convierte en demonio, aparece y ella lo resuelve todo. Pero tenemos también el caso de Mitsuri, que tiene un gran momento en la pelea contra Musan, demostrando su fuerza, pero realmente sentí que Mitsuri murió muy fácilmente, que no duró nada en batalla, fue como de, ok. Pero por otro lado tenemos a Shinobu y a Tamayo. Shinobu, mi diosa, mi personaje femenino favorito de esta historia, que fue maravillosa en otras partes. Y sin ella, ni Tamayo no hubieran podido vencer a Musan, porque fue gracias a ellas y a su inteligencia y a su manejo de la botánica que logran dar con la manera de debilitar a Musan. Y la verdad es que en la pelea con Douma, cuando muere Shinobu, me quedé como de ya. Y luego se descubre que no, que Shinobu era una mente maestra y había previsto todo y se sacrificó, pero como parte de una estrategia muy bien pensada. Entonces, amé a Shinobu y a Tamayo, porque digámosle que Shinobu, Tamayo y quizá Kanao con el movimiento final pues echaron en hombros la parte del arco final. Ya saben que Zenitsu es mi personaje favorito. Sé que muchos lo odian, pero lo quiero mucho, me siento muy identificada con él. Y ¿saben qué siento? Que merecía más el personaje, que es otro de los sacrificados en este pues regular manejo de la historia que tuvo Koyoharu. Merecía más. La pelea con Kaigaku se me hizo súper corta, no llena ni un tomo, creo que son como 3 o 4 capítulos, fue como destellos y luego adiós, quería más. Pero aún así vimos un avance en el personaje, en cómo inicia todo temeroso y va adquiriendo cierto grado de confianza, porque Zenitsu sigue teniendo miedo hasta el final. Cuando pelean con Musan tiene mucho miedo, pero al mismo tiempo él toma la determinación de pelear porque es necesario, porque es su deber. Vence ese miedo, lo controla para poder pelear, para poder ayudar a sus amigos. Quizá el único momento en donde no sintió miedo fue en la pelea con Kaigaku, pero en todo eso hay una razón. Entonces, el desarrollo de Zenitsu sí me gustó, pero creo que merecía más, más allá de una pelea de 4 capítulos, pero fue lo que... Y llegamos a lo difícil, a lo que destrozó los corazones de todos los lectores,
mi top de muertes, porque, híjole, eso sí abundó en este manga. Es un top 4 de las muertes que más me dolieron, sé que murieron muchos más, pero me quedo con estas. En el cuarto lugar está Rengoku. Ya sé que muchos sufrieron y se torturaron con esta muerte, pero a mí, o sea, me conmovió mucho, pero más por otras razones que por la muerte en sí, porque siento que en realidad no vimos tanto a Rengoku. Parte de ese arco, él está inconsciente, entonces no está peleando. Lo conocemos más a profundidad por sus recuerdos y en la pelea directa con Akaza-san. Entonces como que sentí que no me terminé de encariñar con ese personaje. Obviamente me dolió su muerte por la parte de su madre. Fue muy emotivo cómo se empieza a despedir de los personajes. Y luego saber de Senjuro, saber su dinámica familiar, que el pobre Senjuro queda solo a cargo de un padre alcohólico y emocionalmente distante. Y es como de ¡no! Por eso es como que me impactó más la muerte de Rengoku que por la muerte como tal. Aunque sí me dolió y estoy segurísima que cuando vea la película voy a llorar. En el 3 está Obanai y Mitsuri. Les confieso que no pensé que fueran a morir. Bueno, cuando Obanai lleva parte a Mitsuri y se regresa a la pelea y habla de su pasado y dice aquello de quiero reencarnar en un mundo sin demonios, un mundo donde no me sienta culpable y solo así decirte que te amo. Y dije, va a morir, pero empiezan como a pasar cosas y pensé, va a sobrevivir. Y luego pues pasa lo de Mitsuri y cómo muere en los brazos el uno del otro y Mitsuri le dice que lo ama y que en un futuro cuando se reencuentren, cuando reencarnen, que se casen. Y Obanai le dice sí y que en una vida posterior la va a proteger y es como de no. Bueno, está mi reacción a ese capítulo, casi me echo a llorar porque me dolió mucho esa muerte, ay, porque no pensé que fuera a ocurrir. De verdad creí que iban a sobrevivir los dos. Top 2, Akaza. Ay, no. Akaza creo que es de mis personajes favoritos. Y cómo está ocurriendo la pelea contra Giyu y Tanjiro, y Akaza empieza a recordar su pasado, un pasado que es tristísimo, y cómo él empieza como a decir adiós, a dejarse morir, y Muzan está, no, no te rindas, no, y le empieza a ordenar, y cómo aparece Kokuji, ay Dios mío, se me fue el nombre, lo voy a poner acá, y empieza como a recordar a su padre y a su maestro, y sentirse culpable por haber ensuciado los ataques de su maestro y a pensar en su prometida y cómo al final ella, Muzan, está tratando de jalarlo para que regrese a la pelea y ella lo abraza y le dice déjalo, descansa y pum, estalla en cenizas. No, a mí me conmovió muchísimo eso y claro que se me salieron mis lagrimitas porque Akaza es un personajazo. Y finalmente la muerte más dolorosa de todas estas que me daban ganas de cortarme las venas con galletas de animalitos, Genya. No puedo releer esa parte porque lo de Genya me dolió mucho. Es que de verdad lloré cuando Genya muere, cuando pues pasa todo y los ponen a Genya y a Sanemi juntos. Y Sanemi despierta y ve que Genya se está desintegrando y le empieza a gritar, le dice, Nemi lo solucionará, Nemi te salvará, y a llorar con desesperación. Y Genya se está despidiendo y como Sanemi le había dicho que no, que el destino de Genya había sido otro, tenía que haber sido otro, tenía que haber llevado la vida que no pudieron llevar sus hermanos, tenía que haberse casado y ser feliz y no estar combatiendo a los demonios. No, y como, ay, no, de verdad, o sea, no puedo releer ese arco porque saber que volveré a ver la muerte de Genya me duele. Y creo que es lo que más me hizo feliz del capítulo 205, ver a la reencarnación de Genya y verlo feliz y bonito y todo, y siendo hermano de Sanemi, porque, no, su muerte me dolió muchísimo. Y ya,
Eso fue todo por el día de hoy. Aquí está todo mi fangirleo y mi crítica a Kimetsu no Yaiba, un manga que me obsesionó y con el que me super enganché y que me hizo muy feliz y a la vez me hizo sufrir bastante. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.